reconozco que he fallado, Señor. Reconozco que me he alejado y he dejado que el pecado de mi vida se apodere. Le he fallado a tu lealtad, he dejado mi lugar, me he bajado de la mesa del Rey y he empeñado mis talentos por el placer. Pero ya no puedo más continuar sin tu presencia en mí. Quiero darte hoy, mi Dios, la oportunidad, Señor, de limpiar mi vida, y te dejo entrar en mi ser y quita todo lo que no sea de bendición a mi alma. Límpiame, Jesús, límpiame y te seguir más alejado de tu palabra. Siento que no me acompañas y mi vida no tiene sentido si no estás. Es que no quiero continuar mi vida como si nada, como si no hicieras falta. Pero este vacío no lo puedo ocultar. Pero te pido hoy que tú saques lo que en mi corazón no te agrade, lo que en mi mente de ti me aparte. Sácalo, sácalo. Pero te pido hoy que tú saques lo que en mi corazón no te agrade, lo que en mi mente de ti me aparte, de ti me aparte. Y darte la oportunidad de quémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necesidad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan la persona. Pero de todos estos, Jesús puede limpiar.